Una vez más tenemos el honor que nos acompañe el doctor José Antonio Peláez Barnales. El doctor Peláez Barnales es graduado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Derecho Penal por la Universidad Nacional Francisco Villarreal. Actualmente ocupa el cargo de fiscal de la Nación. No, actualmente es el fiscal supremo de lo penal y es ex fiscal de la Nación en el periodo de 2011-2014. Mejor les cuento yo porque creo que está bien agregado. Nosotros conocemos su currículum, el doctor. Y independientemente que el doctor Peláez ha sido desde hace muchos años consultor permanente para el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la región, también la Latina y el Caribe. Y básicamente su parte de asesoramiento era la parte de derecho penal ambiental. También, en otras cosas que hay que destacar del doctor Peláez Barnales, tiene una vasta obra bibliográfica, que también es en algunos de sus títulos, fueron publicados sobre el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por la Universidad Nacional de Marcos. Ha colaborado también en la autoría en algunos libros aquí con nosotros en la Facultad de Derecho. Nos ha acompañado en un número de ocasiones. Yo ya perdí la cuenta, se nos ha apoyado muchas veces. Él, siendo fiscal nacional, recuerdo también, aunque no tenía mucho de haber tomado posesión en la fiscalía, le dio un reconocimiento a nuestra directora, por ser la primera mujer directora de la Facultad de Derecho, en la historia de la Facultad de Derecho. El doctor Peláez también tiene algo muy, que hay que destacar mucho de él, son dos cosas. Siendo él fiscal supremo, impulsó las fiscalías ambientales, la Coordinación General de Fiscal Ambiental, y estableciendo sedes en todo el interior, del Perú. Y la otra cosa también que destacamos mucho de él, es muy aplaudible, un ejemplo digno a seguir, porque él también, siendo el fiscal supremo, promovió que todos los fiscales ambientales del Perú tomaran estudiaran la maestría de Derecho Ambiental, Política de Derecho, Políticas Públicas y Gestión Ambiental en la Universidad de Pablo Freire, donde él ha sido condecorado con el doctorado de honoris causa de esta universidad. Entonces, esto ha sido un hecho que ha trascendido mucho, y que ahora en otros países está viendo también la posibilidad de llegar a ese grado de especialización con todos los fiscales ambientales de cada país. Y bueno, pues ahorita creo que en estos días hemos estado ya graduando en el Perú, allá la primera generación, claro, algunos más adelantadillos que terminaron antes, pero creo que el grueso en estos días estaban por terminar la maestría. Entonces ahí se deja ver solamente su compromiso con la especialización, sino también esa parte de fraternal que él ha sabido extender y compartir con sus iguales dentro de la Fiscalía Nacional. Pues es un honor, doctor Peláez, que nos acompañe nuevamente por acá, y también felicitarlo públicamente por todos sus emprendimientos dentro de la Fiscalía y también hacia afuera con el Programa de las Naciones Unidas. Buenas tardes a todos. Dando las gracias al estimado amigo y hermano Aquilino Vázquez García por las generosas palabras que ha expresado en torno a mi persona. Saludar al distinguido amigo Miguel Ángel Cancino, procurador de Medio Ambiente y además organizador de este importante tercer encuentro de colaboradores y fiscales en torno a este gran tema que nos convoca, que es el medio ambiente. Saludar personalmente al doctor Aquilino Vázquez, licenciado Aquilino Vázquez, presidente de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, con quien tengo una antigua y larga amistad, no puedo decir vieja, porque
se puede molestar a vivir. En esa línea, he asistido, creo que desde el segundo Congreso Mundial de Abogados Ambientalistas aquí a México, Distrito Federal, también hemos tenido oportunidad de concurrir a otros lugares como Perú, donde se llevó a cabo en dos oportunidades el Congreso de Medio Ambiente, el Congreso de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y también recientemente en Buenos Aires. Sin más preámbulo, voy a ingresar al tema que es materia de esta ponencia, a la que he titulado La protección jurídico-penal del medio ambiente. Como todos sabemos, aquí tenemos procuradores públicos, fiscales, abogados, catedráticos, universitarios de esta importante facultad de la Universidad Autónoma de México, alumnos también de derecho. El derecho penal se ocupa de establecer cuáles son las conductas, acciones u omisiones que, por dañar o poner en riesgo bienes o valores de trascendental relevancia para una sociedad, como son la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad, etc., deben sancionarse con toda severidad por el Estado, que es el único ente autorizado para ejercer el castigo legal. En esta línea de pensamiento, la afectación a los ecosistemas, a los componentes ambientales, al medio ambiente, se constituye en uno de los más importantes bienes jurídicos que determina la necesidad de instaurar una política criminal de singulares particularidades. El medio ambiente ocupa un papel especial en la preocupación de los estados, en pos de generar las condiciones adecuadas para su protección, conservación y fomento, pues las actividades socioeconómicas que proliferan, como son las industriales, las mineras, de producción, etc., provocan riesgos graves e inminentes en sus esenciales componentes. El derecho penal, por sus consecuencias jurídicas derivadas de su aplicación, resulta necesario para proteger el grave daño que puede sufrir la naturaleza, es decir, el ecosistema. En esa dirección, los países tienen que someter su legislación a los estándares internacionales. La intervención del derecho penal intenta, por un lado, constituirse en el factor disuasivo del que se encuentra tentado a delinquir, amenazándole con la aplicación de sanciones duras y drásticas, que viene a ser la función preventiva, y por otro lado, poner a buen recaudo, es decir, a la cárcel y en la cárcel, a quienes delinquen, que viene a ser la función represiva. El creciente y cada vez más alarmante deterioro que sufre el medio ambiente, causado por diferentes agentes y por las actividades de explotación de los recursos, han generado la creación de lo que él llama el maestro argentino Leonardo de Benedictis, un novedoso derecho penal ambiental, que viene a ser la expresión represiva de un creciente derecho ambiental dirigido a impedir que se sigan produciendo daños ambientales y que se reparen los daños ya producidos. Se aplique el castigo al autor de tales daños, ya sea por la vía administrativa o penal. Política criminal en los delitos medioambientales. La estructura de este tipo de delitos suscita gran complejidad, no solo por el empleo de terminologías técnicas que son propias de las ciencias jurídico-ambientales, sino porque se suma a ello una estrecha e íntima vinculación con grandes sectores jurídicos administrativos, que dan lugar a la configuración de lo que algún autor ha denominado planos confusos de interacción normativa entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. Esta situación crea ámbitos específicos
tanto de responsabilidad administrativa como de responsabilidad penal, lo que muchas veces pueden ir contra el principio del non bis in idem. Pero estas relaciones entre el derecho penal y el derecho administrativo se estima que aquel en ningún caso puede amenazar con una pena comportamientos o conductas que están toleradas explícitamente en el derecho administrativo. Se dice con razón que en tanto se actúe en el ámbito de lo que está autorizado administrativamente, no hay riesgo de persecución penal. En ese sentido, la técnica de tipificación penal tiene que asumir una intervención anticipada. Nos hablaba el profesor Manolo de España del principio de precaución expresado en los tipos de peligro abstracto y concreto, como una vía legítima de tutela ante intereses públicos que trascienden una esfera individual. Dada esta visión ecocéntrica, se elevan a objeto de tutela penal bienes como el agua, el aire, el suelo, la flora, la fauna, esto es, los recursos naturales en sí mismos considerados. Debe tenerse en cuenta que al ampararlos se está protegiendo indirectamente al individuo, pues la afectación de un recurso en forma inmediata afecta a corto o mediano plazo las condiciones de existencia del ser humano. Con mucho acierto, se afirma que cuando se preserva el medio ambiente, se sientan las bases necesarias para la preservación de la especie humana. Sociedad de riesgo. Es una verdad incontrastable que desde un tiempo a esta parte vivimos en una sociedad de riesgo cada vez más creciente. Esta ha generado una nueva explosión de desafíos que se disparan sin solución de continuidad sobre cada una de las personas. Los cambios y las innovaciones son permanentes, continuas y profundas. Casos paradigmáticos como los de la talidomina, Certencal, Erial, la empresa alemana que tuvo responsabilidad por la venta de un producto contaminado, el aceite de colza, también la venta de productos adulterados, el caso de la planta de energía atómica de Chernobyl y otros muchos, son representativos de lo que actualmente ha venido a llamarse la sociedad de riesgos, vale decir, aquella en la que se percibe y se siente que existe una constante tensión o temor entre lo que es la seguridad y el riesgo. La inseguridad en el tránsito vial. La inseguridad que crea vivir en lugares cercanos a centros de energía nuclear, al lado de antenas parabólicas, la inseguridad que existe en las calles por el temor de ser víctima de robos o asaltos, etcétera, son claros efectos de este fenómeno. En tales ámbitos, la dinámica crea innumerables fuentes de riesgos y determinan que la vida, la salud, el bienestar, etcétera, de las personas y sus bienes se hallen en permanente peligro. Esto nos lleva a la conclusión que una de las principales características del mundo moderno es la permanente, constante y, si se quiere, diaria presencia de riesgos o peligros. Esto provoca que se tengan que instrumentalizar nuevas técnicas de imputaciones jurídico-penal que permitan atribuirle responsabilidad de esa naturaleza a quienes ejecutan comportamientos graves no permitidos. Se afirma con gran precisión que en esta línea se inscribe la protección generalizada de los bienes jurídicos colectivos, la revaluación de los delitos imprudentes y homicidios, la técnica de los delitos de peligro
y de la ley penal en blanco, la responsabilidad de las personas jurídicas y sus órganos de decisión, el distorsionamiento del dogma causal y el reconocimiento del valor del método de la imputación objetiva, entre otras construcciones dogmáticas. Sin embargo, es necesario señalar que la percepción de la sociedad sobre los riesgos ambientales no adquiere los niveles que estos merecen, pues hay una carencia de concientización y sensibilización de estos peligros que no son concebidos e internalizados en su exacta magnitud. El drama, la angustia, el pavor, el terror se produce en los hechos de sangre con la violencia cotidiana que son transmitidos por la prensa sensacionalista. Existen pocos sectores de la sociedad que se interesan por los daños ecológicos. Una mayoría de ciudadanos no toman conciencia que el medio ambiente es de todos, no es privativo de unos cuantos, ni tiene que ver con el estatus económico y social del individuo. Todos podemos ser afectados, y de hecho lo somos, por ejemplo, con la contaminación del medio ambiente, la depredación y tala de bosques, la huella ecológica, el calentamiento global, que no tiene, por cierto, fronteras o barreras que los detengan. La importancia de la protección penal del medio ambiente. La protección del medio ambiente encuentra en el derecho penal uno de los más significativos y eficaces instrumentos. Pues muchas de las hipótesis en que se sanciona administrativamente el daño ecológico se muestran insuficientes para reprimir las agresiones contra la naturaleza. Características dogmáticas de los delitos ecológicos. Todos los especialistas del derecho ostentan principios, todas las especialidades del derecho ostentan principios y categorías dogmáticas. Una de ellas es el principio de certeza. Toda figura penal o todo tipo penal contiene dos clases de elementos: elemento descriptivo y elementos normativos. Los primeros expresan una realidad naturalística aprehensible por los sentidos, que muchas veces se encuentran expresadas en los verbos rectores del tipo, por sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, matar, robar, hombre, menor, etc. Los segundos, es decir, los elementos normativos, requieren de una más sofisticada comprensión, pues se refieren siempre a una norma que puede hallarse definida o contenida en otra legislación. Por ejemplo, los términos obsceno, ajeno, letra de cambio, título, valores, ecosistema. Y estos elementos, es decir, en los valorativos, se dice que predominan las valoraciones que no solo son perceptibles por los sentidos. Para la aprehensión y la imposición de estos, se debe realizar un juicio o proceso valorativo y ellos aluden a determinadas realidades derivadas, ya sea de una valoración jurídica proveniente de otras ramas del derecho. Los conceptos descriptivos, normalmente y aún para casi todos los seres humanos corrientes y sencillos, pueden ser fácilmente interpretados sin mayores problemas, usando los métodos sencillos de interpretación, pero los conceptos normativos solo pueden ser interpretados con un solo método que se encuentra definido en la norma jurídica y para tal fin que fue creado o descrito, para el fin que fue creado o descrito. La ley penal en blanco, muy rápidamente, se dice que las leyes penales en blanco, en sentido amplio, son los tipos penales abiertos, los cuales no describen enteramente la acción y o materia de prohibición y se encuentran, por consiguiente, necesitados de complementación. La ley se remite a otra que no se halla dentro del mismo ordenamiento y a ello se denomina también elementos de tipo normativo o valorativo, cuya descripción se ha hecho en anterior párrafo.
El marco de prohibición penal requiere, en algunos casos, de una regulación y circunstancias cambiantes en el espacio y en el tiempo. Normalmente estas leyes son o tienen el carácter de temporales. Por último, diremos que la aplicación de la ley penal en blanco es una técnica de reenvío que permite abarcar un amplio número de supuestos que por su naturaleza flexible, compleja y variable, no pueden ser regulados en forma precisa por el Código Penal y tienen que utilizar el apoyo de normas de carácter administrativo para que aquel funcione. Tipo penal ambiental. En base al principio de legalidad, o también conocido como el de reserva legal, la norma penal debe describir de forma clara, completa y minuciosa las características del hecho. En materia ambiental, las conductas lesivas al medio ambiente, en la mayor parte de los casos, son complejas de definir, por lo que se hace difícil lograr una descripción directa y objetiva de los tipos penales. Por eso se habla que esta norma contiene tipos penales abiertos o en blanco, lo que acabamos de explicar, pues no aparecen en ellos de forma expresa la norma que describe. El carácter colectivo, dato normativo en las técnicas de tipificación. Finalmente, resulta importante resaltar la autonomía de los bienes jurídicos colectivos en relación con los bienes individuales. Los bienes colectivos, lo sabemos, pertenecen en general a todos los miembros de la sociedad, estén estos organizados o no, pero a ninguno en especial, a diferencia de los bienes individuales. Por ello se dice que el daño ambiental afecta de modo directo o potencial a un amplio e indeterminado número de víctimas. Ello nos permite afirmar desde una visión antropocentrista que muchos de los intereses o potenciales víctimas aún no han nacido, puesto que a las generaciones venideras también les asiste éticamente el derecho a contar nacer en un medio físico saludable para desarrollarse. La vida humana se desarrolla en el planeta Tierra y es necesario e imprescindible que éste guarde un equilibrio para el funcionamiento de todo el sistema social. Por ello, la titularidad colectiva emana de las propias características del bien jurídico y invisible. Esto no impide, sin embargo, que aislada o individualmente, cada miembro de la sociedad pueda ejercer las acciones y derechos con el fin de atender a la necesidad de proteger el ecosistema cuando no se actúa colectivamente. Ese es el tema que ha sido materia de esta ponencia, pero como quiera que tengo aquí a mis distinguidos amigos en la mesa, me voy a tomar la licencia de pasar de esta exposición fría técnica, si se quiere, sobre el tema este que hemos tratado, sobre la protección jurídico-penal del medio ambiente, para recitar una pequeña poesía, un extracto de una poesía de una autora, Delia Arjona, que es argentina. No sé si está por aquí, colega argentina. Ahí está. No sé si la conoces, pero... Bueno, este pequeño fragmento titula Llanto de sangre de la tierra. Y dice así, ¿dónde está ese mundo que un día prometimos para nuestros hijos? Con paz y sin guerras, lleno de aire puro, de sol y acuarelas. ¿Dónde está ese hombre que sembraba campos, que miraba al cielo y daba las gracias por cada cosecha? ¿Dónde está ese mundo que tanto soñamos? ¿Dónde está ese mundo que nos lo devuelve? Muchas gracias.